Estamos con Eva Herrera, ella es parte del diario La Portada, de Cooperativa Prensa Unida de Chubut, más precisamente en Esquel. Gracias, Eva, por atendernos. Eva es la secretaria de Medios Cooperativos y Autogestivos del FATPREN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Nos comunicamos con Eva y bueno, con todo un espacio amplio de compañeros y compañeras a través tuyo para charlar un poco de un nuevo espacio que se gestó y que está gestando un proyecto de ley vinculado a la distribución equitativa de pauta publicitaria en todo el país. ¿Cómo estás, Eva? Buenos días, Silvana. Bueno, buenos días para todos. Sí, efectivamente, desde julio del año pasado, que se creó la Secretaría de Medios Cooperativos y Autogestionados en la FATPREN, venimos trabajando con diferentes sectores de la comunicación, de los medios cooperativos y autogestionados, bueno, con la idea de llegar a tener una ley que regule la distribución de la pauta oficial a nivel nacional, por supuesto, y que tenga su correlato con las provincias y con los municipios de todo el país. La idea, obviamente, es que esta pauta oficial llegue a todos los medios de comunicación. Y bueno, en ese proceso estamos, como te decía, desde julio. Estamos allí, bueno, diferentes organizaciones, está, bueno, Farco, FADICA, digo, además de la FATPREM, la CONTA, la Red de Medios Digitales, algunos medios puntuales como Tiempo Argentino, El Ciudadano, también el Sindicato de Prensa de Córdoba, la Federación Gráfica Bonaerense y Sibendia, que son, bueno, los compañeros canillitas, y también Arecia, de las revistas culturales. Bueno, entre todos estamos haciendo este camino que, bueno, comenzó, como te decía, en julio y ya tenemos elaborado un documento. El mismo se presentaría en marzo, en el dictador de prensa. Nos parecía que ese era bueno, un buen día, significativo de alguna manera para todos nosotros, porque como siempre decimos, no somos trabajadores con recibo de sueldo en relación de dependencia, pero seguimos siendo trabajadores de prensa. Y bueno, más allá de nuestras particularidades, bueno, obviamente celebramos ese día y nos pareció que era el momento oportuno. Básicamente la idea es bueno, generar un evento allí en Buenos Aires. Están trabajando, por supuesto, los compañeros y compañeras que están puntualmente en la provincia y en CABA. Y bueno, desde el interior, desde las provincias, bueno, hacemos algunas colaboraciones y en todo ese proceso estamos, casi te diría que en la recta final, porque quedan solamente 10 días y bueno, queda lo que es organizativo y operativo. Pero el documento está, ha sido muy charlado, consensuado y bueno. Como te decía, el objetivo final es un proyecto de ley. Esperamos bueno, que nos escuchen. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que es un camino complicado, pero la verdad es que los medios de comunicación cooperativos y autogestionados necesitamos que esto se regule, porque la diferencia entre los grandes medios que reciben pauta y nosotros, la verdad que es muy importante. Como desde documento, esta institución tiene que ser justa, equitativa y federal. ¿Por qué todo esto? Porque obviamente garantiza el derecho a la información, porque los ciudadanos de cada municipio, de cada provincia y de todo el país necesitan saber cómo se distribuye la pauta oficial, que sea algo que nos permita tener una previsión en cuanto a los ingresos económicos, porque, bueno, todos sabemos, los que estamos en esto, que a veces esa pauta oficial llega, que a veces no, que hay que renegociarla todo el tiempo. Y como dice un compañero de Arecia, tenemos que estar todo el tiempo justificando cuán vulnerables somos. Y la verdad es que no es justo. No nos hace bien como trabajadores, porque cada uno es, digamos, está en lo específico de lo suyo, el periodista que escribe, el fotógrafo que saca fotos, etcétera. Bueno, el caso de televisión con sus especialidades. Pero lo cierto es que también tenemos que hacer cierto trabajo, ¿no? De ir a sentarse con un funcionario, de ir a explicar por qué necesitamos la pauta. Y la verdad es que no tendríamos que por qué explicar. Somos un medio de comunicación, hacemos un servicio a la comunidad. De hecho, no hemos dejado de trabajar durante todo el 2020, que ha sido sumamente complejo. Nos han declarado esenciales. Está bien, obviamente que modificamos algunas cuestiones respecto de que algunos trabajan desde la casa. Bueno, hay menor cantidad de colaboradores, se tuvo que algunos, como en el caso de La Portada, por ejemplo, reducir la cantidad de páginas color, la cantidad de ejemplares de nuestro diario, porque si no era imposible pagar la imprenta. Bueno, y a partir de allí también hacer otros recortes de gastos. Y como en nuestro caso, en muchos otros. De hecho,
muchas o algunas diarios no pudieron sostener sus publicaciones gráficas y, bueno, tuvieron que pasarse a la edición digital o directamente ya no salir. Incluso algunas revistas, recuerdo un dato que nos compartió Alicia en su momento el año pasado, creo que fue mayo o junio del año pasado, el 80% de las revistas no pudieron salir en formato papel, tuvieron que trasladarse a la edición digital. Eso obviamente por el costo de papel, que es otra discusión, sí, si lo planteamos desde ese lugar. Pero bueno, la situación es esa. Necesitamos una pauta oficial que, bueno, que sea transparente en cuanto a cómo se distribuye y que nos alcance a todos. Puntualmente, la idea general sería esa. Y bueno, digo, para quienes nos están viendo y tal vez se pregunten cómo funcionan nuestros medios, que son cooperativos, autogestivos, sin fines de lucro, por ahí comentarles que la disputa y de todos estos espacios por la pauta oficial tiene que ver con abrir una puertita más de la para sostener nuestros medios, por ahí para poder incorporar nuevos y nuevas trabajadores, de ver que tanto como decías el papel o en el caso de la tele o la radio, el aire no se cobra o lo que pueden ustedes cobrar por el diario no es significativo a los gastos que implica la producción y tanto los medios comerciales como los medios autogestivos sin fines de lucro que brindamos un servicio a la comunidad, bueno, necesitamos este respaldo y acompañamiento estatal para garantizar la pluralidad de voces. Contanos, Eva, cómo se va a desarrollar la actividad del 25, un poco anticipando a nuestros televidentes, nuestras televidentas, lo que van a ver, porque vamos a retransmitir la actividad. Bueno, en principio la idea es organizar una feria de medios autogestivos allí en la Plaza del Congreso. Bueno, va a haber un noticiero, va a haber, por supuesto, van a estar los referentes de estas organizaciones que mencionábamos. Algunos van a ser en forma presencial, otros a través de un Zoom, porque bueno, lamentablemente la pandemia nos impide a los que estamos lejos de Buenos Aires poder participar o poder viajar hasta allá para ser parte de esta presentación. Y la idea es que bueno, la gente que esté puntualmente allí con eso pueda ir viendo algunos stands y las producciones de los compañeros, ya sea de radio, de las revistas y demás, incluso de televisión. Y bueno, y un noticiero en el que van a estar allí las personalidades y, bueno, algunos invitados especiales. Tendrá aproximadamente una duración de 2 horas y, bueno, un poco la idea es que sea el puntapié inicial de esta presentación en sociedad de nuestro documento. Y a partir de allí, bueno, se va a organizar un cronograma a nivel nacional en que diferentes ciudades y localidades van a presentar alguna actividad puntualmente. Algunos ya hicimos, como en Esquel, algún camino respecto de la presentación de un proyecto de ordenanza, a quienes que el Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste del Chubut lo presentó hace algunos años. Y lo cierto es que, si bien incluso fue pedido esta colaboración y trabajar en conjunto con el Consejo Deliberante, una gestión de Cambiemos, y bueno, nos pareció que la idea era interesante, ya que incluso lo proponían ellos, nos pidieron ayuda, armamos el proyecto junto a todos nuestros afiliados en una asamblea general, lo volvimos a presentar, volvimos a discutirlo, y bueno, quedó en un punto muerto. No hubo posibilidad de seguir avanzando, lo volvimos a presentar el año pasado, tuvimos una reunión más, y bueno, la pandemia fue la verdad que la excusa para muchas cosas a nivel político y aquí en Esquel puntualmente para no avanzar sobre un tema que, como decíamos hace un ratito, tiene que ver con el derecho a la información, con el derecho que tenemos los medios de comunicación a acceder a la pauta pública oficial, en este caso municipal, y con transparentar en cómo se distribuyen los recursos, recursos que obviamente no abundan, pero de todas maneras es necesario contarle al vecino cómo se distribuye ese dinero. Esperamos, bueno, nosotros en este caso vamos a intentar presentarlo nuevamente, vamos a organizar alguna actividad seguramente, pero bueno, hay un pequeño camino ya transitado, lo único que nos resta es que los concejales tengan la amabilidad de sentarse en el recinto y lo discutan. En última instancia, yo supongo que parte de la actividad podría ser, no lo hemos hablado dentro del sindicato puntualmente todavía, pero incluso pedir la banca del vecino. Porque, bueno, hemos transitado todas las otras instancias de pedidos de reuniones y siempre hay alguna otra cosa más importante que esto.
Y bueno, en el caso de lo que es pauta oficial, yo comentaba hace un tiempo que podemos tener pauta, por ejemplo, con mucha suerte, entre marzo y diciembre o marzo y octubre. Pero también es inestable, o sea que el resto de los meses ese ingreso ya no está. Y eso no nos da a nosotros, este medio en particular, como al resto de los medios autogestivos y cooperativos del país, no nos da previsión respecto de cuánto es nuestro ingreso, de cuánto dinero vamos a disponer el mes siguiente para poder cubrir los costos de seguir funcionando y también nuestros anticipos de retorno, que sería bueno, un salario en lo formal para los demás. Y siempre va, insisto, con la pandemia allí, a la baja, digamos, ¿no? Tratando de, bueno, de seguir adelante, de seguir apostando a nuestros proyectos cooperativos, pero no es sencillo. Y tener esa pauta nos daría esa posibilidad. Por supuesto, no es la solución a todo. Pero sí es parte de lo que nos daría cierta tranquilidad. Así que bueno, en eso estamos y la idea es que la gente pueda también tomar este proyecto o esta idea como su derecho, porque tiene que ver con la información, básicamente. Y con el derecho a la comunicación plural y diversa, o sea, disputamos una ley de pauta porque además también creemos que la pauta no debe estar atada a las ideas que difundimos. Entonces, no es te pago porque me conviene o porque acuerdo con vos, sino porque entiendo que ofreces un servicio y que es válido, así como el de los grandes medios, como puede ser Clarín, Mendoza, el Grupo Uno, América, y bueno, otros canales que conocemos. Bueno, Eva, te agradezco enormemente, te agradezco en nombre de Giramundo por poder anticiparnos a esta actividad. Calculamos que va a ser por la tarde, así que el martes 25 estaremos retransmitiendo desde Buenos Aires esta presentación de proyecto para la distribución equitativa de la pauta oficial en todas las provincias, municipios y el Estado Nacional también. Bueno, muchas gracias a ustedes por, bueno, por la nota y por permitirnos contar lo que estamos haciendo desde la FATPREN y junto a diversas organizaciones, redes de medios cooperativos y autogestionados. Nuestra idea es siempre ayudar, apoyar y bueno, seguir adelante porque todos somos trabajadores de prensa y bueno, queremos seguir haciendo nuestro trabajo más allá de la circunstancia particular que podamos tener. Bueno, Muchas un gran gracias y buenos días. abrazo a los compañeros y a las compañeras de la Federación también.